Arratsaldeon guztioi, naiz eta oraindik guztiak hemen ez izan, asten hasiko gara. Hasiera emango diogu jardunalei, zeren ze alto dago nau, ez? Jaitsi daiteke pixka bat? Hasiko gara, zebestela ez daukagu gero denbora guztiantzako. Orduan, bueno, ba, arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri gaurko jardunaldira. Gaurkoan, jaten dugunak zeinek erabakitzen duen, hausnartzen ibiliko gara, eta horretarako agroindustria zitzeingo dugu, elikadura subiranotasunaz, jasangarritasunaz, eta bar. Eta hausnarketa hau Gustavo Duken eskutik egingo dugu. Ongi etorri, bienvenido Gustavo. Estaba comentando que bueno, hoy trabajaremos diferentes términos y realidades para reflexionar sobre quién decide lo que comemos. Y para ello veremos cómo funciona la agroindustria, qué impactos tiene sobre las personas y el medio ambiente, pero a la vez trataremos de aclarar ciertos conceptos como la soberanía alimentaria o la sostenibilidad. Y para ello pues tenemos aquí a Gustavo Ducho. Después de la intervención de Gustavo, vamos a ponerle cara a lo que él nos va a introducir. Vamos a bajar a terreno qué es lo que ocurre con esto, con estos temas que hemos trabajado, en concreto en la India. Y para ello vamos a tener a Jyoti, que es el director de una de las ONGs que apoyamos en India, que se llama Udayani, que está aquí sentado aquí abajo. Y nos irá contando qué es lo que está pasando en estos momentos pues, con todo el tema de la agroindustria allí. Y también nos va a presentar una campaña que vamos a apoyar desde aquí, que hoy hemos dado los primeros pasos para emitir y para promocionar la campaña, que es la campaña por el derecho a la alimentación. Él nos va a presentar esta campaña y después hoy tenéis, todas y todos tenéis unos pequeños folletos que os hemos dado que comentan un poquito, que resumen qué es lo que ocurre en India con el tema de la alimentación, ¿no? Que ya ha salido, se ha comentado en alguna de las jornadas, cómo hay de los 1.000 millones de personas hambrientas en el mundo, 220 millones de personas casi viven en India, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema y nos va a ir poniendo caras a cada dato. Sí que quería pediros que en las siguientes jornadas intentemos respetar un poquito el tema de la puntualidad, porque si no luego no nos da tiempo a trabajar todo, ¿no? Porque ya sabéis que tenemos ponencias, luego tenemos dinámicas, luego la socialización de las dinámicas y bueno, es complicado. Y bueno, no me voy a liar más, pero sí voy a presentar a Gustavo. Y bueno, pues es licenciado en veterinaria y posgraduado en dirección de empresas. Su mayor empresa ha sido la de colaborar en la construcción de un espacio para acercarse a la realidad rural de los países del sur. Es uno de los cofundadores de Veterinarios Sin Fronteras. También ha trabajado en el ámbito de la cooperación al desarrollo dentro de la Junta Directiva de la Federación Catalana de ONGD y presidente de Agora Nord Sur. En los últimos 7 años colabora estrechamente con los movimientos y campañas relacionadas con la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Plataforma Rural, colabora con las actividades de la Vía Campesina y con campañas como No te comas el mundo o Somos lo que sembramos. Colabora en distintos medios de prensa escrita como El Periódico de Cataluña, Público, La Jornada de México, Galicia Oxe y El Correo Vasco. Os comento también, no sé si os habéis podido fijar en la entrada, pero tiene 2 publicaciones recientes que las tenemos aquí, Mucha gente pequeña y Sin lavarse las manos. Las tenéis disponibles si os interesa. Son pequeños cuentos que trabajan los temas que él nos va a exponer hoy. Y bueno, hay uno de ellos, el de Mucha gente pequeña, tiene un prólogo de Eduardo Galeano. Y como él dice, no son cuentos para dormir, sino para despertar. Así que nada, cierro y te doy de nuevo la bienvenida, Gustavo. Y nada, luego haremos una pequeña ronda de preguntas. Muy bien, gracias Edurne, gracias a todos y todas por invitarme. Decía Edurne que no habéis sido puntuales. Y
me han dicho que es un curso y que algunos tenéis créditos por venir al curso. Entonces he pensado que os voy a dar los primeros 5 minutos de las charlas que hago cuando voy a los colegios. Que al final se puede parecer un poco a lo que estamos aquí. Saquen, por favor, un papel y un bolígrafo. Es un momentito, sacar un papel. ¿Ya? ¿Papel y bolígrafo? No vale copiar. ¿Estamos listos? Vale. Rápidamente yo voy pasando unas diapositivas y como en el colegio tenéis que poner el nombre de lo que estáis viendo. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Vale? ¿Sabemos lo que es? Lo apuntamos, ¿eh? Venga, la siguiente. ¿Dónde enfoco? Aquí. Rápido. No, sin copiar, ¿eh? Siguiente. Vale. Otra. ¿Todos apuntáis? Va para nota esto, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Ya? Otra. Rápido, rápido. Venga, la siguiente. Esta es muy difícil. ¿Sí? Uy, cierran los ojos para allí. Venga. Esto en el Mercadona no lo tienen. Esto es un triángulo, pero ¿qué es esto? Esto es un ser vivo. Es comestible. Nacen con los dos ojos en el mismo lado, pero como van sobre la tierra en los primeros meses de vida, uno de los ojos se le sube, se mueve y no es alien, se come. ¿Este? Rápido, rápido, rápido. Apuntar lo que sea, venga. Esta. La siguiente. Hay un premio para el ganador. Uy. Uy. También se come. Estas los niños del colegio las sabían todas. A la primera. Otra cosa que se come. Aquí los niños decían tiburón, tiburón. ¿Apuntáis? Aquí los niños no decían nada. Se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo algunas las tengo apuntadas porque si no, no me sé las respuestas. Y la última. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer rápidamente entre todos. En el colegio hago subir a alguno de los niños, cogen la lista y van mirando. Venga, sí, a bote pronto. ¿Qué habéis puesto la mayoría? Sin problemas, ¿no? ¿Todo el mundo ha puesto coliflor? ¿Quién no ha puesto coliflor? Vale. Vamos a ser sinceros, ¿eh? No pasa nada. Apple, muy bien. ¿Todo el mundo ha puesto nabo? Aquí los niños ya empezaban a dar respuestas alucinantes. Movistar. Brócoli. Aquí unos niños dijeron marihuana. Textualmente. Pepsi. Mandarina, decían los niños. Algunos espabilados decía clementina. Pomelo o naranja sanguínea, que podría ser la tampoco. Corte inglés. Aquí hay alguien que... Fijaros qué fuerte, ¿eh? Un triángulo, sin nada, sabemos perfectamente lo que es. ¿Quién no ha puesto lenguado? Pues esto es un lenguado, nos lo comemos. Y encima, además, vosotras vivís aquí cerca de Puerto, ¿verdad? Que no...
no estamos en la Castilla Profunda. Esto sí que lo sabemos, en cambio. Calabaza. Adidas. Es que, pero ¿os dais cuenta de lo que estamos diciendo? Como unos edificios, no sé, unos rectángulos, pumba, Adidas. Aguacate. En catalán es la Bucat. Nike. Aquí los niños, lechugas, escarolas, acelgas, el 5%. Todos lo saben. Altramuces. Aquí, ¿quién no ha puesto altramuces? Maíz, regular. Ponte 5 minutos cada pared. Capitán Pescanova. Luego os contaré, si me nos da tiempo, por qué segundo Pescanova. ¿Por qué, por suerte, segundo Pescanova? Atún, bonito. Bueno. Y se hunden porque han estado pescando esto en Somalia. Nestlé. Ah, es difícil esta, ¿eh? Vale. ¿Yuca? ¿Aquí se llama yuca? ¿Le llamáis yuca aquí en Euskadi? Boniato, sí. Bueno, en casa. Los chavales, ni idea. Los chavales, ni idea. El más listo decía patata naranja. Todo el mundo sabe Carrefour. Y aquí los chavales tampoco. Es un juego y con los niños es muy divertido, porque al final lo que te das cuenta básicamente es que, ¿no?, la dictadura de los mercados, como dice el titular de la conferencia, nos ha lavado el cerebro. Sabemos todas las marcas una a una, en ninguna hemos puesto el nombre, y de todas sabemos cuál es, a qué representa, y en cambio no sabemos qué es lo que nos llevamos a la boca. Cuando detrás de esta alimentación, muchas veces, o delante, lo que tenemos solo son las marcas. En un gran supermercado, cuando tú entras en una gran superficie, que ves todo lleno de colores, ¿verdad? Veis muchos cartones, muchos colores, y nos parece que estamos en un espejismo delante de la gran variedad de alimentos. Detrás de todo eso, solo hay 10 marcas. Todo el mercado de alimentos en Europa está copado por 10 grandes empresas, con muchas marcas, ¿verdad? Pero son 10 grandes empresas. Entonces, un poco de eso os quería hablar hoy. ¿Qué ha pasado? Y sobre todo, en una clave que es la que también, enfocando con lo que decía Edurne, quería centrarme hoy. Estamos en una situación de crisis del sur de Europa, una crisis financiera, pero que es a la vez una crisis global, sistémica, con derivadas ecológicas, una crisis de valores, pero hay una crisis, que es la crisis del hambre, que es la crisis más importante de este modelo capitalista que tenemos, con aproximadamente, lo decía Edurne, 1.000 millones de personas que no tienen forma de alimentarse. Y lo que quería presentaros hoy, los mitos que argumentan el porqué del hambre y, como falsos mitos, el por qué también seguimos insistiendo en unas medidas de luchar contra el hambre que, en lugar de reducir ese número, lo que está provocando es que el número de personas que pasan hambre vaya aumentando. Van a ser un poco aburrido mostraros algunos datos, pero si al final soy capaz de transmitiros 3 o 4 ideas básicas, por mi parte, valdrá la pena. El mito inicial en el que se sustenta el discurso contra el hambre, y en el fondo también en el que se sustenta muchas medidas que se están tomando, es decir que no disponemos de alimentos suficientes. Yo he hecho unas tablas bastante, unos cálculos muy simples. Seguro que científicamente tendrán errores y a lo mejor no se pueden publicar, pero son datos de la FAO. En el mundo hay 1.600 millones de vacas, producen esta cantidad de toneladas de leche al año. En litros es esa cantidad. Y si tenemos
ahora ya 7.000 millones de personas en el mundo, pues tan fácil como dividir, te sale que con la leche que se está produciendo en el mundo, según los cálculos de la FAO, nos toca un vaso de leche al día. En principio, en este aspecto, desde el punto de vista de nutrición, es suficiente. Yo tampoco entiendo muy bien cómo calcula la FAO cuántas vacas hay en el mundo y cuánta leche dan, porque no creo que esté todo el mundo contabilizado y conectado, pero bueno, supongo que tienen cálculos, estimaciones y lo damos por bueno. Los mismos cálculos los he hecho con la carne y nos toca a 100 gramos de carne por persona y día. Aquí los nutricionistas ya incluso se preocuparían, es más de lo que necesitaríamos. Y de huevos, pues mirar, un huevo cada 2 días, un día sí, un día no. Eso si hiciéramos un cálculo de los datos mundiales y lo dividiéramos directamente por el número de personas. Si hacemos lo mismo en los cereales, que son al final los alimentos básicos, bueno, lo primero que os pongo en la transparencia es que si necesitamos ingerir al día, según los valores de la Organización Mundial de la Salud, 2.200 kilocalorías, eso equivale a 200 kilos de cereales. En este momento se están produciendo, en este año se están produciendo 330. Es decir, es esa cifra que habéis visto muchas veces de que estamos produciendo para 9.000 millones. En realidad, hoy, en cereales, podemos alimentar a la población estimada de aquí 30 años. Y aquí no sumo la proteína animal que hemos visto antes. Pero, en realidad, ¿qué ocurre? Porque hay más alimentos de los que necesitamos, pero sabemos que hay hambre. Bueno, en esta gráfica lo que os he puesto es, vamos a quedarnos con los datos del 2005, es ya atender, observar una de las realidades que todos sabemos. Es verdad, hay mucha carne, hay mucha leche, hay muchos huevos, pero fijaros, si miramos en la columna del 2005, los países desarrollados consumimos 82 kilogramos de carne por persona al año, en los países en desarrollo no alcanzan ni la mitad. Eso ya no se encaja. Hay mucha comida, pero unos comemos más, otras personas comen menos. En el tema de la leche, las diferencias también son más significativas, son más importantes. Nosotros consumimos 207 kilogramos persona año, en los países del sur apenas una cuarta parte. Y en el tema de los huevos, aproximadamente también un poco más de la mitad. Esto no se encaja. Pero mirad, en esta columna, en este cuadro, vemos el total de la producción de carne, de leche y de huevos. Estos 285 millones de toneladas de carne, por ejemplo, es la cifra que yo he utilizado antes para dividir entre 7.000 millones y saber los gramos de carne que nos toca a las personas. ¿Me seguís? Y ahora miremos dónde se ha producido la carne. Fijaros, los países desarrollados, del total de los 285 millones de toneladas, los países ricos han producido 110. Los países en desarrollo han producido 175. ¿Os dais cuenta? Los países que consumen menos carne son los mayores productores de carne. La primera idea es que tenemos alimentos más que suficientes, pero aquí ya vemos una distorsión muy grave. Hay países que producen, pero que no consumen. En el caso de la leche, los países desarrollados producen más que los países en desarrollo, pero aquí hay un efecto, una variable, que si la elimináramos cambiaría la proporción, que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una potencia brutal a la hora de producir leche. Si elimináramos Nueva Zelanda, veríamos como de nuevo, los países del sur producen más leche, aunque hemos visto que consumen menos productos lácteos que nosotros.
Y en el caso de los huevos, una proteína también importante, otra vez igual, se producen más huevos en los países del sur. Brasil está exportando huevos de una forma brutal para todo el mundo. En cambio, en los países del sur no se consume tantos huevos como consumimos nosotros. Perdona. Bueno, pues se estará refiriendo a las antiguas economías de algunos países de la URSS, ¿no? Entiendo. Los alimentos están viajando del sur al norte. Nosotros nos estamos alimentando de muchos alimentos que se están produciendo en el sur. Cuando vais al Mercadona y veis que nos están llegando judías de Marruecos, son este tipo de estadísticas. Cuando en el comedor universitario os dan panga, os están dando un alimento que viene del sur. Cuando Pescanova nos vende atún, está viniendo atún de Somalia. Y esa es una de las características fundamentales de la dictadura de los mercados. El alimento, si dejamos que funcione el libre mercado, se siente atraído por una fuerza centrípeta, que es el poder del dinero, el poder de dónde están las capacidades adquisitivas. Y tenemos que grandes países donde se está pasando hambre son países exportadores netos de alimentos, como nos explicará después Yoti en el caso de la India. El otro elemento que hay que añadir a esta segunda conclusión viene dado por una lectura de qué ocurre en el capítulo de cereales. Ya se están acabando las gráficas, perdonadme. Mirad, decía, vamos a quedarnos con la columna del 2009-2010, los datos actualizados de la última cosecha, 2011-2012, son un poco superiores. La producción total de cereales en el mundo, aquí dice que son de 2.263, ¿lo veis? Solo una parte pequeña va al comercio, pero vámonos a al otro capítulo. La utilización total, cuando yo os decía que se están produciendo un total de cereales, 2.263, que permitiría que cada ser humano tuviéramos a nuestra disposición 330 kilogramos, que es superior a los 200 que nos marcan las medidas de nutrición, de esos 2.263, solo la mitad, 1.040, están dirigiéndose directamente al consumo humano. ¿Qué ocurre con los otros? Bueno, pues que hay una parte que no va directa al consumo humano y que cada vez es mayor, que son la parte de cereales que se dedica a los piensos. Y una cifra cada vez más significativa, y si vierais los datos de este año todavía más, esos 424, que ya es la cantidad de cereales que se están dedicando a los agrocombustibles. Fijaros entonces a la tercera conclusión que quería llegar con estas primeras cifras. Hay más alimentos de los que necesitamos, pero viajan del sur al norte, viajan de los países con problemas de hambre a los países con problemas de obesidad. 1.000 millones de personas pasan hambre, pero 1.000 millones de personas tienen problemas derivados de obesidad, con el gasto sanitario que eso representa. Pero además es que ya tenemos muy buena parte de los recursos naturales enfocados a cuestiones secundarias. Alimentar coches, y en Guatemala también dirían, Centroamérica también dirían alimentar coches, que allí llaman a los chanchos, les llaman a los cerdos, les llaman coches. Alimentar ganadería. Esos argumentos, en buena medida, muy comprensibles de la importancia
de transformar nuestras dietas carnívoras a dietas más vegetarianas tienen que ver con esta gráfica. Estamos dedicando una parte importante de nuestros alimentos a transformar y perder calorías en el camino y perder eficiencia, no sé, por el exceso de consumo de carne. Carne, de todos estos piensos, veríais de nuevo, de todos estos granos, de todos estos cereales, veríais de nuevo en otras gráficas que la mayoría se están produciendo en el sur. Pero de nuevo, viajan hacia el norte y viajan o para nuestras ganaderías o para los coches, los automóviles. En el caso de la pesca, antes lo citaba, nos encontramos con la misma situación. Fijaros, en el caso español, del Estado español, según los cálculos, a partir del 10 de mayo se nos ha acabado la pesca. Es un cálculo, no quiere decir que el 10 de mayo ya no haya peces en el Cantábrico, en el Mediterráneo, pero con nuestra pesca, solo con la pesca europea, solo podemos dar de comer pescado a nuestra población los 3, 4, 5 primeros meses del mes. Un 60% ya lo tenemos que importar. Y tanto la transparencia de antes como la de esta, lo que quiero añadir es que sobre esta cantidad más que suficiente de alimentos, además, cuando sabemos que en el caso de la pesca aproximadamente el 30 y el 40% de lo que se pesca se descarta porque no entra dentro de los cánones, comerciales del momento, o que entre el 30 y el 40% de la comida se desperdicia, el mito de que falta comida en el mundo se cae. Ese mito no se sostiene. Y eso es fundamental, porque el mito que repiten y repiten y vemos en la prensa y vemos incluso en muchas agencias de desarrollo de que falta comida, es el mito que conduce a los transgénicos para aumentar la productividad, es el mito que está llevando, luego hablaremos, a esa, salía el domingo en el periódico, a esa nueva colonización que se está haciendo de África para poner sus tierras a cultivos industriales para alimentar a Europa, es el mito de que sostiene lo que les estarán explicando a los muchachos y muchachas que están estudiando ciencias ambientales, veterinaria, agrónomos, donde lo único que te transmiten es que hay que explotar, hay que sacar el máximo provecho de la tierra, de los animales, del planeta. Y así nos va, si luego lo analizamos, con una mirada desde la sostenibilidad y desde la ecología. Ese mito, o para desmontar ese mito, hay que diferenciar entre dos modelos de producir alimentos. La cadena agroalimentaria, que es en definitiva un poco lo que nos está alimentando hoy a nosotros aquí en Donosti, en el comedor donde he estado yo compartiendo hoy la comida. Esos alimentos, en su mayoría, prácticamente seguro, vienen de la cadena agroalimentaria intensiva, es decir, de producidos por pequeñas industrias con semillas híbridas o semillas mejoradas, transportado seguramente bastantes kilómetros para que en una gran planta procesadora lo transformen en un alimento de tercera o de cuarta gama y al final nosotros lo encontremos en un supermercado y con muy poca técnica culinaria al final nos lo acabemos llevándola a la boca. Ese modelo de alimentación que tenemos todos en la cabeza, el que nosotros conocemos mayoritariamente, ese del que se presume y del que se alardea, ¿no?, de la gran industria alimentaria, las grandes empresas, Pescanova, Campofrío, Monsanto, esas grandes empresas, ese modelo, eso es el otro mito que quiero romper, solo produce en el mundo el 30% de la comida.
suerte para el planeta, aún el 70% de los alimentos los están produciendo los pequeños y las pequeñas campesinas. En el resto de Europa, en África, en Asia, en América Latina, muchas veces ni tan siquiera entrando en lo que podríamos entender como el comercio de los alimentos o un comercio, un trueque o unos intercambios muy a pequeña escala, ¿no? Esos mercados que nos podemos imaginar en África o en América Latina de la gente poniendo encima de una manta sus propias producciones. Ese es aún el motor el granero que está alimentando el mundo, los pequeños y las pequeñas campesinas. El hambre y la obesidad es responsabilidad de esa, como hemos visto antes, de esa cadena agroalimentaria que además de desperdiciar, además de dedicar parte de los alimentos que producen a los piensos o a los agrocombustibles, además de provocar este viaje kilométrico de los alimentos del sur al norte, además no nos ofrece nada más que el 30% de los alimentos. Es decir, no necesitamos la cadena agroalimentaria. Y lo que os voy a documentar con un poco más de detalle en las próximas transparencias es que además, si ya no teníamos suficientes argumentos hasta ahora, además, todo eso que mueve a la gran industria, ese 30% lo consiguen utilizando ellos el 70% de los recursos agrícolas del planeta. Mientras que los pequeños campesinos son capaces de invertir la ecuación. Con el 30% de los recursos, producir el 70%. Desde luego aquí, en términos de eficacia o eficiencia, que nunca diferencia una cosa de la otra, queda claro que algunos motivos habrá para que los pequeños campesinos tengan esa capacidad de generar alimentos con tan pocos recursos. Y os lo explico, y se complementará con lo que hemos visto anteriormente. Mirad, la agroindustria, cuando digo que controla el 70% de los recursos, me refiero a recursos tierra, recursos agua y energía, los tres recursos básicos. Respecto a la tierra, la agroindustria controla el 80% de las tierras fértiles, está en sus manos. El 80% de las tierras fértiles quiere decir que a los campesinos, a las campesinas, les queda el 20%. Están cultivando en las peores tierras, en los secarrales, en los pedregales, en las tierras con más pendiente, mientras que las grandes planicies, los grandes monocultivos, están en manos de la gran agroindustria. Bueno, ¿por qué no producen alimentos? De ese 80% que tienen a su disposición, de ese 80%, otro 80%, un 78%, lo están dedicando a esas grandes plantaciones, como las que se ven en la fotografía, a esos grandes monocultivos que no son comida. Están produciendo, que no son comida directamente, están produciendo piensos, están produciendo papel, hay grandes extensiones de eucaliptos y de pinos dedicados a la producción de papel, o la última invasión de agrocombustibles, de palma africana, de soja, incluso de maíz. Solo Estados Unidos ya dedica la mitad de sus cosechas de maíz a producir combustible. Un ejemplo muy visual de qué hace la agroindustria con la tierra, con el 80% de la tierra, tiene que ver con esa imagen de la alimentación rápida y lo que comentábamos antes del abuso en nuestra alimentación de proteína animal. Mirad, vamos a acercarnos a Sudamérica, estamos indicando ahí en ese círculo un departamento de Bolivia, ese país es toda Bolivia, y ese es el departamento de Santa Cruz, como una autonomía en nuestra forma de administrativa. El departamento de Santa Cruz es prácticamente equivalente al 75% de la superficie de España y hoy en día, o desde hace ya 20 años, como en muchos otros territorios de Sudamérica, se ha impuesto el cultivo de soja
para la alimentación, eso que tiene el Señor en las manos son granos de soja, para la alimentación, como decíamos antes, de nuestra ganadería, o de la ganadería de la agroindustria, de la ganadería estabulada, de la ganadería que en el territorio europeo ha hecho desaparecer a los pequeños baserritarras, a los pequeños ganaderos, ¿eh? La ganadería que se va a convertir en el vuelta y vuelta de Campo Frío o en la hamburguesa de McDonald's. Bueno, ¿cómo se ha alimentado esa ganadería? ¿Y qué costes hay detrás de esa ganadería? Bueno, esa es la imagen del departamento de Santa Cruz visto a satélite en el 75. Esta es la imagen en el 2003. Toda esa tierra ha pasado de selva, de bosques y de tierra utilizada a pequeña escala por comunidades indígenas, por la población local, ha pasado a esos grandes monocultivos de soja transgénica. Si queréis entrar en el Google Earth, se ve muy bien y además al acercaros veréis cómo se dibuja, se define como una espina de pescado, porque a la medida que te acercas lo que tú vas viendo son grandes carreteras y a los lados rectángulos, porque son monocultivos, son campos, extensiones perfectamente rectangulares y parece la imagen de una espina de pescado, ¿no? Ahí vive gente, o allí vivía gente, ¿eh? Esa es la mayor de las responsabilidades de la agroindustria. El hambre, que señalaba yo anteriormente, no es porque no tengan capacidad de producir alimentos, más que nadie allí pues, están produciendo alimentos, ¿eh? Pero están produciendo alimentos en esa fuerza centrípeta hacia el norte rico y hacia quién, bueno, en este caso hacia la ganadería, que tampoco nos alimentará como es debido a nosotros y a nosotras. A nivel de impacto ecológico, esa deforestación producida por la soja, en el caso de la Amazonía, al año equivale a que quemáramos, esta es al país catalán, Cataluña, equivaldría a una deforestación de este tamaño. Y fijaros en la nueva situación que quería alertar a partir de este uso y abuso de la tierra fértil. El 80% de la tierra fértil está en manos de la agroindustria. Pero además, la tierra fértil es un bien finito. Esto es un concepto importante. No hay más tierra fértil de la que tenemos. El planeta no lo podemos ensanchar, no lo podemos inflar. Y no solo es un bien finito, claramente finito, sino que en realidad cada vez tenemos menos tierra fértil, porque cuando se construye un polígono estamos hablando de desaparición de hectáreas campesinas. Cuando se construyen autopistas o cuando se construye el AVE, el triángulo del AVE aquí en Euskadi o cualquiera de estas locuras de los países industrializados, estamos haciendo desaparecer tierra fértil. Incluso la agricultura industrial, esa agricultura que hemos señalado antes, es tan intensiva y maltrata tanto a la tierra que llega un momento en que la deja estéril, la asesina. Y por lo tanto, en el planeta, a medida que aumenta el número de personas, está disminuyendo la cantidad de hectáreas fértiles de las que disponemos. Y ahí sí que se genera una tensión muy importante. La tierra fértil, sea para agrocombustibles, sea para piensos, o sobre todo si pudiéramos entender que es para cubrir el derecho a la alimentación, es un bien muy preciado. ¿Os acordáis del Frodo cuando lee el anillo, dice, quien posee el anillo dominará el mundo, ¿verdad? Quien sea el dueño de la tierra, dominará el mundo. Mark Twain, en uno de sus artículos de opinión, decía, ya entonces, imaginaros, decían a los especuladores, a los bancos, les decían, compren tierra, que no habrá más. Bueno, pues mirar,
Esa gráfica es muy clara. En una situación donde la dictadura de los mercados se han quitado los disfraces, se han quitado las máscaras y ya tenemos todos claros que no manda Rajoy, ni tan siquiera manda la Merkel, ni que tan siquiera manda Obama, sino que marcan los mercados, los mercados financieros, ¿qué ocurre en los últimos años en los mercados financieros? Pues fijaros, en la línea de abajo del todo, la de color feminista, hay el mercado inmobiliario. Como hasta el 2005 era un mercado en ascenso, pero explota la burbuja y empieza su decadencia. Seguramente ahora, 3 años después, todavía estaría más abajo. Es un mercado que, desde el punto de vista de intereses, ha ido en detrimento. En rojo, en color revolucionario, tenemos el oro. El oro es un valor seguro, como se define siempre, y ahí lo vemos en una curva creciente. No sé explicaros muy bien por qué, pero parece que es así. El color esperanza no es el verde. El color esperanza es el transparente, es el que te deja ver que hay más allá. Pero en ese color verde tenemos la bolsa con esa clásica sube y baja especulativa de la bolsa. Invertir en la bolsa es intentar aprovechar un momento de subida y que no te pillen en las bajadas, bueno, eso, jugar al Monopoly. Pero fijaros qué ha ocurrido con la tierra fértil. Hoy día, por encima del mercado de inmobiliario, de valores, del oro, lo que realmente está generando más intereses, lo que está moviendo a Goldman Sachs, es hacerse con la tierra fértil. La tierra fértil es el bien que está cotizando a futuro a una escala superior a cualquier otro producto. Fijaros, hasta yo acabo utilizando un lenguaje capitalista. Estamos hablando de la tierra, estamos hablando de a quién pertenecemos y en cambio le acabamos catalogando así, ¿verdad? Esa situación se ha convertido en un fenómeno. En el caso de la India tiene también sus repercusiones, que luego comentaré, que se conoce como acaparamiento de tierras. Es decir, hay intereses de entidades financieras, entidades especulativas, de fondos de inversión o incluso de terceros países que se están, si queréis luego en la conversación os explico esta gráfica para no entretener, están haciéndose con las mejores tierras de los países más pobres del sur. Justifican, eso es el artículo que salió el domingo en El País, justifican que son tierras sin uso, que en manos de la agroindustria pueden producir más, y al final lo que nos encontramos es que ya se han comprado un volumen, estos poderes financieros han comprado un volumen de tierras en los países del sur equivalente más o menos a lo que sería la mitad de la tierra fértil de Europa. Es como si la mitad de la tierra fértil de Guipúzcoa, pues en vez de ser de los guipuzcoanos y las guipuzcoanas, fuera del BBVA o fuera del Banco de Santander. Bueno, pues esta es la situación que se están encontrando en Mozambique, en Madagascar, en Sudán, en Etiopía. La mitad de sus tierras ya está en manos de grandes capitales financieros. No sé si la situación la conoce el compañero Jyoti, pero antes de venir en la organización con la que yo colaboro, que es Grain, tenemos una base de datos donde desde el 2009-2008 se están registrando todo lo que nosotros entendemos como casos de acaparamiento de tierras. Y en un buscador, sabes, pones un país y te encuentras qué situaciones se están dando. Bueno, pues en el estado de Odisha, una firma surcoreana, que como veis en la foto, pues es una firma financiera,
está desplazando a más de 4.000 personas por un proyecto de minería a cielo abierto. En realidad, el uso final, si es minería, si es agricultura industrial, si es producir combustibles, en realidad para estos capitales internacionales es secundario. Su objetivo es el objetivo de los intereses especulativos a largo plazo. Pero si lo miramos al revés, nos encontramos con lo mismo. Resulta que grandes capitalistas indios, y más en países emergentes, como es el caso, el señor Karaturi, una única persona, ha comprado, o compró recientemente, en una zona del sur de Etiopía, 300.000 hectáreas, de una tacada. 300.000 hectáreas, me imagino que debe ser, pues como un poquito más grande que toda La Rioja, Y en ese territorio, pues está produciendo maíz, arroz, aceite de palma, rosas, rosas. De cada 10 rosas que compréis, os aseguro que una la han producido en las fincas del señor Karaturi. Es el rey de las rosas. Y luego tengo algunos otros ejemplos más de empresas indias comprando hectáreas en Brasil o comprando tierras en países de Sudamérica. Es importante, si lo he sabido transmitir, que estemos todos muy presentes con lo que está significando este fenómeno del acaparamiento de tierras. El acaparamiento de tierras significa la expulsión de miles de personas de su medio de vida y junto con otro tema que no entraré porque por falta de tiempo, si queréis lo hablamos después, junto con la especulación de los alimentos en la bolsa, los alimentos cotizan en bolsa, es los responsables del hambre del siglo XXI. No nos engañemos, no tenemos un problema, decíamos antes, de mala productividad, no tenemos un problema de sequías, tenemos un problema de acaparamiento de tierras y un problema de especulación alimentaria. Es el hambre Goldman Sachs. Si hablamos de agua, veo que tengo las transparencias equivocadas, si hablamos de agua, acordaros que estábamos revisando cómo es posible que la agroindustria, gestionando el 70% de los recursos, solo produzca el 30% de los alimentos. Bueno, otro de los bienes preciados del planeta es el agua. Bien, la cadena agroalimentaria industrial utiliza el 70% de todos los usos de agua que le estamos dando a nivel humano. Es esa misma agricultura, no es la agricultura a pequeña escala, no es la agricultura de secano, no es la agricultura que riega con lo que produce alimentos con lo que riega o con técnicas de conservación de agua muy sencillas. No, sino que esa agricultura que vemos en la imagen de Almería, que tenemos la mayor producción de hortalizas de Europa en el desierto de Almería, esa locura la tenemos trasladada a toda la cadena agroindustrial. Hay unas cifras que yo de memoria no recuerdo, de la diferencia de litros de agua que significa alimentarse de vegetales o alimentarse de carne. Bueno, toda esa cadena agroindustrial que estamos diciendo que es responsable del hambre y es responsable de esos acaparamientos de tierra, a su vez es la que está poniendo en peligro la conservación del ciclo del agua. Hay ríos, como el Nilo, que no desembocan. Ya no lleva agua a los deltas. Aquellos movimientos de subidas de las aguas del Nilo y cómo superaba su cauce y permitía en esos aluviones alimentar a todas esas civilizaciones, eso no existe. ¿Quién está apropiándose del agua? Bueno, pues todos los afluentes del Nilo, antes de desembocar, ya están captados por las agroindustrias. El señor Karaturi
tiene acceso directo a las aguas del Nilo. Y tienen estos sistemas de producción intensivos. O la soja, o, sin iros más muy lejos, cuando venían el tren, pasando por Navarra, ves campos de maíz con regadío. Y este es el ejemplo que todos conocéis, que todas conocéis, más paradigmático, del mar de Aral, antes, la fotografía del mar, del lago más importante europeo, o el mar interno más importante europeo, y después de cultivos intensivos de algodón alrededor de esa de ese mar. Hemos acabado con un ecosistema. Ahí ya nadie puede vivir. Y para ir acabando, sí, yo ¿cómo voy de cuánto queda? 10 minutos. Y nos queda el último factor que os quería comentar, que es la energía. De nuevo, si nosotros analizamos dónde se gasta la energía a la hora de producir alimentos, veríamos que el 80% lo está consumiendo la agricultura industrial, mientras los pequeños campesinos, las pequeñas campesinas, solo hacen uso del 20%. Esa energía fósil que utiliza la agroindustria, de nuevo, es un bien con el que estamos acabando, que es el petróleo. El alimento de la agroindustria es un alimento que desde antes de pensarlo hasta que llega a nuestras bocas consume petróleo en todos los elementos, en todos los eslabones de la cadena. Cuando un empresario agrícola dice yo voy a poner a cultivar soja, lo primero que va a hacer es deforestar en la Amazonía o en Indonesia, y eso lo va a hacer con el uso de maquinaria que gasta petróleo. A continuación, cuando dice yo ahora voy a fertilizar la tierra, lo va a hacer con fertilizantes sintéticos, nitrógenos sintéticos, etcétera, que son derivados del petróleo. Cultivará semillas híbridas que necesitarán, o transgénicas, que necesitarán esos fertilizantes, necesitarán agrotóxicos, pesticidas derivados también del petróleo, y todo eso lo gestionarán con grandes maquinarias, de nuevo haciendo un uso brutal de la energía. Esos monocultivos que habéis visto en la imagen satélite de Bolivia o de Argentina, los fumigan con avionetas. Las maquinarias son cosechadoras que no caben en esta sala. Todo eso se mueve desplazando mano de obra, pero sobre todo con el uso de petróleo. Esa soja se va a transportar miles de kilómetros, 10.000 kilómetros, para llegar a Europa, y se va a transportar usando petróleo. Las granjas intensivas, con sus propios sistemas de mantener refrigeración constante, luz constante, tienen un uso importante de consumo energético. Y luego todos los alimentos que producen van a viajar refrigerados hasta los supermercados, y en los supermercados se van a mantener refrigerados hasta que lleguen a nuestras neveras, donde los seguiremos manteniendo refrigerados. Bueno, todo eso es el 80% de la energía fósil que gasta el circuito capitalista de la agricultura. Si le damos la vuelta, que es lo que me gustaría proponeros, el ejercicio es así de sencillo. Los alimentos producidos en circuitos cortos, los agricultores que pueden vender en los mercados de su propia localidad, y tú puedes ir a comprarlos a granel y te puedes desplazar caminando y no tienes que ir en coche a la gran superficie, y puedes comprar la cantidad exacta que necesitas, y además utilizas la sabiduría culinaria y no tienes que tenerlo todo conservado en la nevera, etcétera, 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 significa que podríamos alimentarnos, o que hay otra cadena de alimentación que consume solo el 20% de la energía fósil. ¿Y por qué es relevante este dato? Porque el consumo de energía fósil va relacionado
con uno de los problemas ambientales más importantes que tenemos todos y todas, y sobre todo nuestras descendencias, que es el cambio climático. Esta transparencia no sé si se ve muy bien, la he puesto en negro porque la agricultura intensiva es negra, es petróleo. Si nosotros, no me voy a entretener, pero si nosotros, y son cálculos basados en el informe Esther que presentó Al Gore hace 6 o 7 años, por no buscar datos que pudieran resultar sospechosos, sino los propios informes de Al Gore, analizamos de dónde vienen las emisiones de CO2 que provocan el efecto invernadero, que provocan el cambio climático, veríais que en la fase de deforestación que os explicaba, se producen entre el 15 y el 18 del total de emisiones de CO2 del mundo, de origen antropogénico. Ese sistema de producir que os explicaba, intensivo, de tóxicos, de fertilizantes, de maquinaria, representa entre el 11 y el 13% de las emisiones. El viaje de los alimentos, vosotros pensar que los, por ejemplo, cuando compráis una bolsa de arroz Tres Delicias en el Mercadona y os encontráis que dentro hay unas gambitas, esas gambitas las han producido en Ecuador, en acuicultura, destrozando los manglares. Del Ecuador han viajado a Tánger. En Tánger, en maquilas, como las que imagináis de producción textil, mujeres trabajando durante muchas horas de pie y en condiciones preocupantes, procesan esas gambitas, que después viajan a Holanda. Y desde allí, que el Rotterdam es un centro importante en todo este circuito alimentario, desde allí llegarán a Pescanova o a la marca del Tres Delicias, de lo que sea. Esos son los alimentos kilométricos. No son solo nacen en Ecuador. Es que luego el circuito es así de complicado. Recordaros la última crisis cuando lo de la carne de caballo. Una hamburguesa, cualquiera, de la cadena agroindustrial, una pieza tiene genéticamente ADN de 10.000 animales. Porque toda esa cadena viaja, concentra y luego desconcentra. Ya me he perdido. En el viaje de los alimentos tenemos un 5 o un 6% de las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Todo el tema que decíamos de empaquetar y procesar, las fases de almacenamiento y refrigeración, y por último, la putrefacción de todos esos alimentos que a la salida de los supermercados, a las 8 de la noche, veis como a los cajeros y a las cajeras les obligan a tirar alimentos que están en perfectas condiciones, también acaba generando emisión de gases. Al final, la cadena agroalimentaria es responsable de, al menos, con los cálculos menos dramáticos, de al menos un 44 o un 45% del problema del cambio climático. Y acabo. No tiene ningún sentido que sigamos alardeando y defendiendo y promocionando una agricultura industrial que, acaparando las mejores tierras, acaparando una muy buena parte del agua, usando la energía que tenemos que preservar para las futuras generaciones, esa agricultura industrial es la responsable de las dos crisis, desde mi punto de vista, más significativas, la crisis climática y la crisis del hambre. Gracias. Bueno, y disculpar porque siempre me pasa lo mismo. Siempre meto caña a lo que hay que meter, pero tenemos una respuesta. Y la respuesta es, y volver a esa idea inicial, de que hoy la alimentación sigue estando en manos de los pequeños campesinos. Es decir, no tenemos que darle la vuelta
a todo un modelo que ya se ha impuesto. Es un modelo que se quiere imponer. Pero que en cambio aún disponemos de una muy buena parte de agricultura a pequeña escala. Nosotros la tenemos muy desdibujada. En el Estado español no llegamos al 4% de la población activa que se dedica a la agricultura. Seguramente aquí en Euskadi el porcentaje es un poquito más alto, pero no creo que mucho más. Y además lo que tenemos es que la agricultura industrial se está encontrando con los límites. La agricultura industrial no tiene posibilidades de engrandecerse mucho más. Como os decía antes, el tema de Pescanova es muy claro. Pescanova tiene una crisis de deuda brutal. Ha querido crecer tanto que hoy tiene una deuda de 3.000 millones de euros, que seguro que vendrá el Estado y los bancos a rescatarla, y le perdonarán la deuda y la reflotarán, nunca mejor dicho, pero el síntoma ya está ahí. La deuda que soporta Pescanova, el mar no la puede pagar. No hay peces, no hay pesca suficiente para corregir este tipo de situaciones y de catástrofes. La agroindustria ya no está aumentando sus índices de producción. Los sistemas de intensificación, de fertilizantes, de agrotóxicos, ya se están encontrando que tienen topes. Los usos de fertilizantes minerales se agotan de la misma manera que se agota el petróleo, que se agota el agua. La agricultura industrial sin agua no puede producir con esos rendimientos. Las semillas híbridas no se saben adaptar a las diferencias del cambio climático que hoy ya son percibibles por cualquiera de nosotros. Es decir, esos límites a los que la agricultura industrial nos ha conducido son o van a ser el propio fin de ese modelo, de la misma manera que este capitalismo va a perecer por su propia deglutido en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, la alternativa de iniciar desde ya o reemprender desde ya la defensa de la soberanía alimentaria, volver a recuperar el poder, la soberanía alimentaria quiere tener el poder decidir qué plantar, el poder decidir qué consumir, el poder definir tus propias políticas agrarias. En la medida que podamos colectivamente apropiarnos como ciudadanos y ciudadanas de algo tan fundamental que es la agricultura y la alimentación, podremos redirigir frente a la agroindustria otras maneras de entender la agricultura, la agricultura de proximidad, la agricultura de los pequeños baserritarras, la agricultura que no viaja, la agricultura de temporada, la agricultura de las cocinas, donde se receta, la agricultura puede empezar, la soberanía alimentaria puede empezar en la cocina o puede empezar en el campo, pero al final los consumidores y los productores nos encontramos en un espacio de complicidad y es a partir de ahí que no hay otra forma de asegurar la alimentación de los seres humanos.